vamos, porque es Colombia. Somos la ciudad. Hasta ahora parece que lo único que es clásico es el resultado, ¿no? Porque en definitiva todos los últimos partidos los viene ganando Central, así que se jugó como se juegan los clásicos, sangre, corazón, con los dientes apretados, pero se sacó el partido adelante con mucho huevo, que es como tiene que ser. El cambio de técnico y la actitud de los jugadores
y lograron este triunfo. La actitud, sobre todo golpear en el momento justo, apenas arrancó el partido, así los agarró dormidos a los jugadores de Newell y después ya el partido adquiere otro carácter. El equipo rival tiene que salir a buscar con lo que puede y la verdad que tiene muy poco Newell. Entonces Central capitalizó bien atacar en el momento indicado y golpear y lastimar al principio del partido. Las claves y el conte emprendido de Herrera y la actitud del equipo. La buena energía, la buena fe, gracias a Dios. Estamos muy contentos, muy orgullosos del equipo. Aguante Herrera, que siempre vamos, cumple los clásicos. Vamos, Herrera. Bueno, y vamos todo el equipo, vamos a entrar todavía. Confío mucho en Leo, confío mucho en la gente que lo rodea. Está Pirulo, está el Cuy Daniele. Son jugadores del club, son gente que se formó en el club del Riñón, que saben lo que es jugar en Central, saben lo que es la idiosincrasia. Y yo siempre voy a estar apoyando a todos aquellos proyectos que tengan que ver con la ideología del club, ¿sí? Porque las experiencias nos marcaron que cada vez que salimos adelante fue con gente del Riñón. Así que lo apoyo y la verdad que habría que darle continuidad a este proyecto de Leo. Que siga Leo. Creo que se lo merece porque en los momentos difíciles puso la cara y aguantó a Central desde abajo y es un hincha más, eso es lo importante.